Hola, bona tarda. Gràcies a totes per, per seguir aquí una sessió més d'aquestes jornades de, de l'OPEC, que avui estarem amb l'Efraín Foglia i amb la Lucía Littmaier per tancar la, la jornada d'avui. Eh, que aquest any normalment intentem que les jornades de l'OPEC tinguin un tema central que, que, que reprodueixi una mica o que estigui present en diverses sessions i aquest any parlem dels perills per la democràcia no? i trobareu en el programa algunes sessions específiques, que aquest matí hem parlat sobre el monopoli, no? els monopolis en, la, en el camp de la comunicació, demà parlarem sobre el nou feudalisme digital, parlarem sobre violències masclistes, parlarem també sobre com plantar cara al feixisme, i ens va semblar que aquesta conversa podia ser una mica un espai on tocar una mica tots aquests temes, no? perquè pensant una mica de què parlaríem avui, crec que, que tocava una mica amb tot. L'hem titulat Llibertats i poder, que és un títol així bastant obert com per permetre'ns també no? agafar camins eh, molt variats, però amb l'idea de parlar una mica sobre doncs això, no? quan som o no som lliures per expressar-nos o per comunicar-nos i abordar sobretot què té a veure el poder eh, amb tot això no? i potser qui té el poder no? per decidir quan podem i per què, i per què podem parlar. Eh, aquí al meu costat tinc l'Efraín Foglia, que ella és dissenyador d'interaccions digitals, investigador i docent, forma part del grup de recerca en cultura i comunicació digital de la UOC, és coordinadora del node de drets digitals de la comunalitat de Nou Barris i forma part de projectes com Giphy.net, l'expansió de la xarxa oberta a Catalunya o la xarxa de ràdios comunitàries de Barcelona. I aquí a l'altre costat tinc la Lucía Lizmaer, que ella és escriptora i crítica cultural, és codirectora amb la Isabel Calderón del podcast de forma semanal, que ha estat un, un superfenomen, que ja s'ha guanyat dos premis ondes, eh, i entre altres assajos i novel·les és autora d'aquest llibre que es diu Ofendiditos sobre la criminalització de la protesta, eh, que té molt a veure amb el, que, amb el que parlarem avui, que de fet hem plantejat un subtítol no?, que li hem dit eh, Hackers feministes i ofendiditos, que m'imagino o espero, tot i que seria tema per, per molt de debat, que la gent es pot imaginar de què parlem quan parlem de hackers i de què parlem quan parlem de feministes, però potser per començar volia preguntar-li a la Lucía què és això dels ofendiditos, no? Eh, bona tarda, moltíssimes gràcies per, per la invitació. Estic molt contenta d'estar aquí amb, 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 vosaltres i, i molt contenta de poder parlar del que vulgueu. Jo quan vaig veure el títol vaig pensar quina festa, no? Hack, hackers, feministes i ofendiditos. La idea d'una rave perfecta. Eh, a veure, el, el terme ofendidito sorgeix eh, en realitat el llibre com una com una reapropiació d'un un terme que, que és eh, l'ofès que trobem a les xarxes socials que en teoria s'ofèn per qualsevol cosa, no? Eh, que, que sent que els moviments eh, de llibertat sexual o, o antiracistes, anticolonials, eh, estan anant massa lluny i que, i que llavors eh, volen identificar l'ofès o l'ofendidito com la persona que es queixa i que manifesta el seu la seva disconformitat amb 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 la societat, diguem, eh, contemporània i repressiva. I és un calc del del anglès snowflake que que el va posar, o sigui, que va començar a rolar les xarxes i a, ja, a la premsa als anys 90, però que després el Trump el va utilitzar per definir a tota una generació, com que aquí podríem dir la, la generació blandengue, no? com que estem davant d'una nova generació que, que no està eh, prou curtida pels problemes contemporanis que hem de, que hem de trobar. Llavors, l'ofendidito el, que, el llibre el que vol fer és eh, reapropiar-se del terme per en realitat eh, emmarcar el debat públic on ara mateix tenim una premsa que ja, ja parlarem ara o una opinió ultraconservadora marcant una agenda eh, definint objectius i perills on desviant en realitat quins són els veritables problemes de llibertat d'expressió i de llibertat de protesta que tenim a l'actualitat seria una... Sucintament seria això. I llançant-vos ja no, als dos la pregunta, com és que aquesta no, ofensiva no, ultraconservadora aconsegueix marcar no, els discursos i marcar no, o, o condicionar que podem considerar ofensa, legítim o que és un, un accés no, o un límit a la llibertat d'expressió? Quines dinàmiques ens, ens porten aquí? aquí som... Bueno, buenas tardes. Para empezar, agradecer la, la invitación a Joao. También es un placer estar con Lucía porque eh, pasamos mucho tiempo juntas en la vida y ahora que nos pongan aquí es un poco como estar tomando un café y a la, y a la universidad que, que, que nos invita. Bueno, en, en principio eh, hay una, podríamos decir, toda una capa nueva en, en tiempos históricos que es un poco donde a mí me gustaría hablar, eh, que tiene que ver con, evidentemente, toda la irrupción de las llamadas tecnologías de la información y la comunicación, eh, que en principio se vería, si buscan la definición en Wikipedia de lo que sería Internet y todo este tipo de, todo este tipo de tecnologías dinámicas o empresas, como una especie de infraestructura de, de comunicación. Pero realmente, esta infraestructura de comunicación, de telecomunicación, se ha convertido en otra cosa. Y ahora mismo esa definición es muy limitada. Eh, hay una serie de definiciones que, que a mí me parece que reflejan más lo que es hoy en día Internet y el mundo en el que vivimos. Y tiene muchísimo que ver con una especie de sistema operativo de la sociedad, un sistema nervioso, sistema sanguíneo, una metástasis, ¿por qué no? que realmente ha generado una cantidad de dependencias en casi todos los ámbitos de la vida de la vida personal. O sea, ya no es un tema de comunicación como lo entendíamos históricamente, ya no es simplemente una infraestructura como las entendíamos anteriormente, por ejemplo, las, las infraestructuras de ferrocarril o las que están vinculadas aún con un gran poder a la industria de los hidrocarburos, sino estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de una cosa más compleja que va a una velocidad increíblemente fuerte y que desde lo legal, desde lo educativo, desde lo cognitivo, eh, no logramos tomarle el pulso. Y entonces, para hablar un poco de este tema de libertad, entonces, ¿quién es capaz de poder modelar esa libertad de acción? Eh, esa promesa inicial de una red descentralizada, que era un poco lo opuesto a la televisión, pues se empieza a parecer cada vez más a lo que eran las grandes cadenas de televisión de los años 90, se genera una nueva centralización del poder en ese sentido, y entonces esta idea que nace en los 90 y que muchos venimos de allá, hay muchas, de que Internet podía ser un nuevo espacio de libertad, pues básicamente se acabó. Se acabó. Hay un modelo que básicamente se ha apoderado directamente de esta especie como de alguien, eh, el, el concepto de alien lo dijo David Bowie hace mucho tiempo, cuando salió a Internet, le preguntaron, ¿esto qué es? Y él decía, no tiene ni la menor idea. Solamente lo podría escribir como un alien que va a tener una repercusión en la sociedad de una forma muy grande. Entonces, eh, desde mi perspectiva, hay algo sumamente importante que debatir en todo esto, que podría parecer eh, una especie de red para que nos comuniquemos, y que de hecho eh, estuvimos analizando hace mucho tiempo muchos anuncios de televisión donde te vendían conexión a Internet y cuando se estaba implantando Internet mayoritariamente en la sociedad, la palabra libertad estaba ahí. Estaba, sé libre, conéctate, navega sin limitaciones, ta, 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 puedes hablar, etcétera, etcétera, no te parece a la televisión, etcétera, etcétera. Y cada vez vemos más signos que no solamente es que haya perfeccionado toda esa concentración de poder de la televisión, sino que además hasta cierto punto se empieza a aparecer, pero de una forma más perfeccionada. Pongo un, un ejemplo que, que no es mío. Es de Gerlovic, un, un teórico que estuvo hace unas semanas en el Centro de Cultura Contemporánea, en donde él decía que, por ejemplo, ver TikTok o ver los reels de Instagram es exactamente igual de pasivo al mismo nivel de todo lo que criticábamos de la televisión, como el zapping. O sea, esa promesa de interacción, participación, realmente está completamente anestesiada y ha agarrado otra vez nuevamente las fórmulas, si lo quieres ver así, de adoctrinamiento de descarga eléctrica de la televisión más clásica de los 90 y además va en forma paralela con lo que sería aún el poder irrenunciable de la televisión de toda la vida, porque también otra de las grandes promesas es que Internet iba un poco a suplantar o a mejorar todo el sistema que conocíamos de, del predominio televisivo que teníamos en, en el... En el mundo, pero, pero podemos ver que no. Eh, las audiencias, bueno, no, esto lo habrán hablado hoy mil veces, pero. Y con esto acabo el comentario. Eh, si la mayor audiencia del presidente del gobierno del Estado español está en el hormiguero, ahí básicamente es como si estuviéramos hablando de los años 80 o de Successions, ¿no? La gente que, que ha visto esta serie, o de Televisa, reino de Latinoamérica y del sur de Estados Unidos o de la BBC, y en Europa de los casos que ya igualmente no me tocó vivir, pero que reinaban y seguirán reinando. Entonces, para mí, el tema de libertad en este sentido lo tenemos que poner en este contexto, en un contexto que es muy complejo, es mucho más críptico que las infraestructuras anteriores, y que básicamente está poniendo en jaque una serie de escenarios que considerábamos que habíamos ganado a finales de los 90, 2000 y hoy en día. Yo por, tom, por tomar un poco el, el, lo, que, lo que expresa Efraín, desde el punto de vista semántico, creo que es lo que lo, el retroceso es enorme en el momento en el que lo que tú comentas, la idea de la libertad que en los años finales de los 90, principios de los 2000, se usa semánticamente para, 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 bueno, para intentar definir, instaurar o incluso capitalizar una idea de, de un interne, Internet. Eh, libre y descentralizada se copta ahora mismo eh, desde la derecha y la ultraderecha ¿no? en, donde yo vivo en Madrid el, eh, Ayuso se ha, se ha apropiado de la idea de ¿no? cañas, libertad y voto al PP eh, lo mismo tenemos como por, por retomar lo que decía yo como el, el abanico, digamos o el, o el termómetro, podríamos decir Social se ha ido eh, escorando hacia la derecha y a la ultraderecha eh, a través de la aceptación de términos que hasta hace 5 o 10 años nos parecían imposibles de, 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 de tomar seriamente en un debate público político, político social o, o general. ¿no? La idea de la ideología de género, eh, que desde que tenemos el gran caso ¿no? de Judith Butler, donde no le dejan dar una conferencia en Brasil, sabemos que la otra derecha en Brasil tenía la fuerza que tenía, pero se remonta mucho más atrás, o sea, creo que una de las inventoras del término es Grace O'Leary en los, en los 90, donde ya aprovecha para, para instalar la idea de que el feminismo está llegando demasiado lejos, que hay que ponerle un límite a esta a este desfase que es una supuesta ideología de género. El, el tema es cuando en el hormiguero o en, en, en el programa de Iker, como se llama este señor de, las, de los extraterrestres, en la radio, en Onda Cero, en, en, en todas, en, to, en todo el mainstream mediático eh, entra una terminología que eh, entra con mucha fuerza y que se acepta como tal. Que no se rechaza, que no se debate y, y, y que tiene que ver con la idea, la, la posición que para mí es el principal eh, problema de preguntarnos cómo hemos llegado hasta aquí, luego vemos a dónde podemos ir, pero hemos llegado hasta aquí aceptando que hay una equidistancia entre términos, ¿no? que, que es lo que para hablar de. de um, de feminismo podemos tener a un antifeminista ¿no? o machista como un tío blanco hetero en, un, en una mesa en una universidad frente a una feminista. ¿no? y Un planteamiento que, mmm, que puede, es la equidistancia entre racismo y antirracismo. Debatamos la esclavitud. ¿eh, no? Este tipo de situaciones nos llevan a partir de los conceptos como libertad en su momento, que es un concepto que, que entendemos como muy abstracto y muy político... Eh, podríamos hacer una lista eh, de terminologías que vienen de los años 90 de la ultraderecha que financia primero en las universidades recomiendo mucho un, un libro que se llama dinero oscuro sobre este tema eh, primero a las universidades y ahora eh, a la tecnología y a los grupos eh, de ultraderecha y que genera un tipo de, de problemáticas que podemos hablar de censura real de estado de guerra, de guerra civilismo en en bibliotecas públicas, eh, eh, primero en Estados Unidos, en Latinoamérica, en, en Europa, eh, Hazte Oír, eh, lo que nos parecía inconcebible, como era un autobús que era el de Hazte Oír en 2015, eh, ya ese autobús se ha paseado por, por todo el mundo y ha cooptado, además, que es lo preocupante y que me gustaría traer aquí, a movimientos de emancipación latinoamericanos que defienden la familia. ¿no? Entonces, bueno. Por abrir el menor un poquito. Eh, a mí me gustaría conectar algo eh, a, a colación de lo que habla Lucía de la semántica de, por ejemplo, de la ultraderecha. Y es que ya, ya hace un tiempo se están analizando eh, varios textos, ensayos de escritoras que son muy interesantes, en algo que a mí estoy totalmente de acuerdo y que cada vez le pongo más atención. Y tiene que ver que esa semántica de la, de la ultraderecha eh, se va muy en sintonía con los productos hechos en Silicon Valley. Voy a explicar algunos casos muy concretos. Eh, una de las grandes herramientas de, estos, de este tipo de discursos tiene que ver con eh, el no debate. ¿no? O sea, la no, el no espacio para dilatar un debate y dar argumentos y contrarrestarlos. ¿eh? Twitter. O sea, desde su estructura tecnológica, si eso le reditúa un gran negocio, pues va a seguir alimentando. No estoy diciendo que Twitter lo haya generado Steve Bannon, pero creo que Steve Bannon y todos sus primos hermanos, ¿no? que son los que ahora están ganando las elecciones, en este sentido, han capitalizado mejor esa semántica tecnológica que nos gobierna que todas nuestras amigos, amigas, amigues, nosotros mismos de izquierdas. O sea, ha habido también un complejo desde esa perspectiva en términos de innovación donde la innovación no era para los para la gente de las de las escuelas de economía y tal, las spin-off y tal. Y entonces eh, todo lo que tiene que ver con ese caldo de cultivo eh, está muy alineado si analizamos la semántica con las acciones reales de interacción que están muy basadas en esa excitación por segundo, en esa descarga eléctrica, en ese anuncio de interacción. El caso que a mí me parece de estudio más significativo, además de todos los que sabemos, pero que está aquí muy fresco, es el uso de, de TikTok por esta gente de Desocupa y el tema de la buena nova. Es, es un tema de seguirlo para ver que todos los indicadores, o, o una gran parte de indicadores a lo que se refería Lucía, o de todas las herramientas del cultivo de odio, del desprestigio de la mentira, están, se pueden cristalizar perfectamente en estas matrices tecnológicas con las que estamos conviviendo cotidianamente. ¿no? Jo us volia preguntar una mica, ja en la línia del que, del que plantejava l'Efraín, no? que és això, no? el, discurs aquest de ideologia de, de gènere. No? Quan vas llegint a trobes doncs, això, no? que als anys 90 en els congressos de, no? de, de ONU dones ja estava, no?, allò allà. Eh, tot el llibre repasses molt bé no? aquesta idea de la, de la dictadura d'allò políticament correcte, no?, i a vegades jo crec que sorprèn des de l'actualitat i d'aquesta immediatesa de tot, però aquests discursos tenen arrels, no?, que estan als anys 90, en els anys 80, no?, i una mica en la línia del que ja apuntava l'Efraín, no?, però, o sigui, què és el que fa que ara siguin tan més visibles, no?, aquests discursos, o sigui que els, que, els haguem d'afrontar tant en tants, en tants espais, no? O, o, que ens arribin des del mainstream. No sé. eh, bueno, eh, jo, creo que que es porque hemos, es, es, ¿no? la, la, la imagen esta de la, de la rana, ¿no? que se va calentando el agua hasta que ya, hasta que hierve, En 2013-2014 nos, nos resultaba inconcebible eh, ciertas situaciones que ahora consideramos que forman parte, insisto, de, de un debate público porque hay una agenda que se ha instalado. Eh, yo tengo mis propias, eh, mi, digamos, mis, mis, mis propios odios <laughs> con respecto a, sobre todo, opinadores que entran al trapo, pero bueno, eso ya son cosas más mm, de. de que creo que deberíamos pedirle responsabilidades a quienes se están moviendo eh, diariamente, eh, agitando con esta idea de la posverdad o la postcensura, eso que quiere decir. Eh, ¿Por qué nos enfrentamos a día de hoy? Porque creo yo que hemos vivido en, pues, después del 15M una serie de medidas, hablando ya de, de España. Eh, Podríamos preguntarnos por qué no se ha derogado la ley Mordaza ¿no? de una manera taxativa y evidente, algo que se establece en 2013. ¿Por qué se ha admitido que... Eh, por qué se ha cedido ante... en, en gobiernos de, de cierto calado progresista, tanto municipal como, como estatal, eh, que se, esto que, que en realidad... que, que llaman guerras culturales hayan sucedido de una manera con, con un contrapoder desde la derecha y la ultraderecha que no lo consiguió eh, movilizando al, a los grupos de la iglesia ¿no? en otros momentos dados cuando se aprobó el matrimonio igualitario, eh, cuando Garzón no pudo eh, eh, cambiar la ley del aborto ¿no? reformar la ley del aborto ¿por qué ahora se ponen en cuestión? Yo creo que tiene que ver con, con un desgaste eh, institucional, por un lado, y por otro lado también por un uso muy peligroso de la nostalgia, ¿no? de una idea que, que ahí también de esto participa una parte de la izquierda eh, que, que ve amenazada de, de la misma manera que anti, digamos, grupos feministas de... De, de la vieja escuela también han participado ¿no? de, de este tema con la ideología de género y, y las leyes eh, por la identidad sexual. Es decir, ven amenazadas cierta parte de cierta cuota de poder y entonces se concibe que lo político es una manera de entender eh, estar en política. ¿no? Y eso está identificado con un tipo de hombre sindicalista que luchó contra, no sé, contra la... Eh, digamos contra el desmantelamiento de la industria en, en España y que luchó de una manera entonces eh, hace fácil que se instaure eh, que el tema por ejemplo de las identidades es algo que es contrario a las izquierdas y si tú ese germen si tú lo alimentas, que no se consiguió, por ejemplo, con debates como el de la prostitución dentro del feminismo, se intentó no desde la ultraderecha. Y suena paranoico lo que digo, pero es que es real. Son grupos de presión que están en, en los parlamentos europeos haciendo presión para instaurar ciertos debates públicos y que calan y de repente te cuentas a tu vecina diciéndote estos chicos del pelo azul. ¿no? Y, y que es una expresión, expresión también calcada del inglés para hablar de de movimientos queer, trans, lo que sea. Entonces yo creo que hay una mezcla de desencanto institucional, por resumir, y cierta nostalgia de algo que en realidad no, no fue así y que hay que hacer mucha pedagogía de cómo las luchas políticas han sido siempre plurales y, y, bueno, y numerosas y variadas. ¿no? Bueno, además de estar de acuerdo con Lucía en, en, en la diagnosis, a mí me gustaría mover más la cámara hacia otro lado, también desde condición de, de persona migrada eh, originaria de, de México, como puede delatar mi pelo negro azabache y mi bigote. <laughs> eh, y realmente en esta pregunta de por qué ahora estamos recibiendo odio y todo esto, yo te diría que así es como nació la sociedad contemporánea, se construyó. Y nunca ha desaparecido de Europa, ni de Estados Unidos, ni de los siete primos más que están por ahí. En, o sea, en, en los territorios del sur global. O sea, esto de, ah, mira, se acabó el odio tal. Al contrario, o sea, todo el, toda la construcción europea a partir de, de la, del extractivismo y de los oligo, oligo, oligarquía, etcétera, etcétera, ¿cuándo han acabado? O sea, cuando acabaron las guerras, después de las emigraciones para allá, vinieron las guerras frías. Centroamérica completamente ocupada entre unos y otros, los bloques, o sea, esa historia, esta, este mismo, esta misma charla la trasladamos a Ciudad de México a la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM y exactamente sería al, al revés la conversación. ¿no? Entonces, ¿Por qué nunca ha acabado eso? Y, ¿Y qué pasa? Yo, además de del desplazamiento ¿no? que Lucía ponía de izquierda a derecha hablando del Estado español, yo lo pondría esa, esos polos en otro lado y diría. Gran parte del, del, del refuerzo que está teniendo en Europa estos temas tienen muchísimo que ver con que ya no hay más tiempo, ya no tiene más tiempo para detener que la gente devastada de esos territorios quiera entrar a Europa para sobrevivir. Y necesita hacer unos muros de contención y necesita parecer que está, está dentro de un proceso democrático pero no aguanta más la realidad global en ese sentido hace 20 años aguantaba y pues más o menos tres o cuatro pateras por ahí las un día bueno ya está pero es que ahora son demasiados millones de gente que ha sido total y absolutamente empobrecida y lo que es la esta frontera pero la de Estados Unidos México básicamente todos son dispositivos de hace 20 años ya militares de exterminio para detener todo lo que ha construido a ese mismo imperio en los países de donde viene la gente. Entonces, eh, yo nunca me ha sonado que eso se haya acabado en algún momento desde el siglo XVI, y seguramente antes no, porque también hay un romanticismo de lo que pasaba antes del siglo XVI en otros lados. Pero digamos en la época contemporánea, entonces yo lo que veo ahora cada vez más claro es que yo esta cifra es que la he leído de forma diversa, a lo mejor aquí alguien la sabe, este, pero el número de millones de personas que van a intentar entrar a Europa, para sobrevivir es un número increíblemente fuerte. Y de eso se tienen cálculos y de eso se hace un gran negocio con Frontex, con etcétera, etcétera. Y además que tampoco eh, se puede permitir desde muchas perspectivas. Entonces, para mí, este tipo de, de, de dinámica, de crecimiento, de nuevo crecimiento de la extrema derecha, a nivel general, el, ayer salió la noticia que ya un pueblo pequeño en la parte este de Alemania ya votó a un alcalde de la extrema derecha. O sea, estamos hablando de cosas muy serias. Y cuál es el discurso, pues el mismo, o sea, el mismo. Entonces, para mí, el, mi cámara está más bien desde esa perspectiva. Además, tengo bastante contacto con, con esos lados. Tengo familia en Estados Unidos y básicamente eh, mucho tiene que ver con eso. Hay menos recursos. Ya nos ya nos cargamos el mundo. El mundo cada vez más violento y hay toda gente que siente que le van a quitar lo poco que tiene porque nació con ese privilegio de tenerlo. Entonces, para mí, la lectura va por ahí. Y además, eh, por añadir algo, esa, eso que, que tú cuentas, que, que Judith Barr lo, lo llama como la fantasmagoría racista, ¿no? el fantasma de, de la invasión ¿no? eh, de, de norafricana en el caso que ella explica, se replica por parte de la ultraderecha y por los medios de comunicación adyacentes. Eh, a, a menor escala en cualquier noticia, es decir, eh, la idea esta de las violaciones grupales por parte de, de migrantes, eh, ¿no? o de, o de lo que... luego también hemos instaurado la palabra MENA con, cual, con la más absoluta tranquilidad, ¿no? cuando son menores, menores no acompañados, ya está, eh, y, y es esta, fanta, esta idea de fantasmagoría racista que hasta ahora parecía que estaba contenida más allá de fuera de Europa, eh, digamos, intentando entrar desde el sur sobre todo, de, de, Europa, y que y que nunca desapareció, estoy absolutamente de acuerdo, y ahora la tenemos instalada instalado no solo en bulos, sino en noticias falsas y todo lo que queráis que si queréis hablamos luego. Sí, una mica en la línia d'aquesta no? Aquesta idea que una violència que en realitat mai ha deixat d'estar de, allà, o sigui, potser el que estem veient ara és la reacció a que segons quines veus tinguin no? accés a, a altres espais. Sí, ahí en, en a, esta parte vinculada a lo que sería esta matriz ¿no? que describí un inicio, que es Internet y que, y que impregna todos los ámbitos de, de nuestra vida, que genera unas dependencias increíbles. Y esta idea de, bueno, hay que desconectar, básicamente es imposible desde el punto de vista macroeconómico. Pero es verdad que, y esto también se está analizando desde varias perspectivas, finalmente quien está financiando gran parte de las infraestructuras de, de Internet de las, son eh, pues empresas privadas con los intereses, gente que hace negocio, pero también muchísimos gobiernos. ¿no? O sea, gran parte del financiamiento de los bots, los bots son estas esta especie como de pequeños robots, ¿no? que son un pequeño código que hace algunas acciones concretas, eh, son, eh, son eh, financiados para campañas políticas, para venta de datos, etcétera, etcétera. Y, le, y además son empresas privadas que hacen un negocio muy grande, que quien se los paga, pues se lo venden y son amorales en ese sentido. Tenemos el tema de Pegasus, ¿no? O sea, quien se lo pague siendo gobierno, le da una herramienta de una sofisticación. Increíble. Y entonces, ¿quién está pagando esto? ¿No? ¿Quién está pagando en las elecciones? ¿Quién está manteniendo esa publicidad? Pues está cada vez más claro que esa especie de libertad ¿no? en este tipo de, de infraestructuras, a quien le están dando eh, una cancha muy grande, pues es precisamente a muchos de los discursos que están vinculados al odio, al supremacismo, etcétera, etcétera. Y como repetía, eh, repitiendo un poco lo que he dicho en su momento, es también quien ha cristalizado mejor. Las ventajas de todos estos dispositivos. Hay incluso algunas, algunas autoras en unos ensayos del último año que han llegado a. o sea, están poniendo sobre la mesa una, una frase, una sentencia, una realidad que a mí me parece que tendríamos que atenderla. Y hablan de que Internet, no en términos generales, todas estas tecnologías, este sistema de vida, está debilitando la democracia de una forma muy, muy importante. ¿no? El Internet actual. O se está fragilizando. Procesos de democracia a nivel global, ¿no? Estará por desarrollarse, pero bajo, bajo la lógica de quién tiene ahora mismo la gobernanza, quién lo está pagando. Yo, por ejemplo, haría un ejercicio muy básico, si tuviera algún tipo de poder, de decir, ¿valen las campañas políticas que se vienen ahora? Queremos la rendición de cuentas de dónde, quién está invirtiendo en, en redes, en bots, en agencias de todo este tipo. ¿no? A mí me parece que eso nos podría dar un mapa, pero también lo podemos sospechar ya, más o menos, ¿no? una mica la, la Lucía abans apuntava a aquesta qüestió, no? de, de cop l'equidistància, dir no, hem de debatre, debatem l'esclavitud, no? debatem el masclisme amb els masclistes, amb els racistes. No? Eh, I clar, en tots aquests discursos hi ha com una confusió no? entre la llibertat d'expressió i el dret a ser, a ser escoltat. No? El, la Lucía feia una conversa amb el, amb el Gonzalo Tornea al CCB, no? fa, un, fa unes setmanes, que ell plantejava una cosa, no? de si, no tothom pot tenir dret a tenir una columna al país, no? o on sigui, vull dir que aquí són coses diferents, no? I, i... potser en aquests debats ens costa una mica, no? com, bueno, o, o, volen que ens costi, no? o volen com dificultar aquesta diferenciació entre, entre això, no? de que tothom pot obrir-se un blog i explicar el que vulgui, però clar, que algú d'aquesta sala faci un tuit no és el mateix que l'Anna Rosa no? plantegi no sé què el seu programa. Sí, eh, a veure, estem en un moment en el qual Yo creo que, igual que de la misma manera que estamos hablando de, de... Siempre que miramos al pasado, vemos qué tipo de narrativas han sido las triunfalistas, ¿no? Es decir, qué, qué discursos eh, pugnaron. El, el tema de la transición es, es ampliamente reconocido como, como que se instaló una narrativa oficial de qué tipo de transición se hizo hacia la democracia aquí. Eh, en algún momento me gustaría hacer una buena trazabilidad de todo lo que estamos viendo a día de hoy, de qué manera se opina desde medios de comunicación sobre la actualidad contemporánea y, y cómo marcan la agenda, porque además me parece a mí que, que en este sentido, este tipo de gente, Ana Rosa no, porque tonta no es, pero el resto están siendo tontos útiles. Para la creación de un discurso de ultraderecha. Muchas veces ni siquiera es que, que sea más que ganar 300 euros en una columna, no, no hay una, un condicionante político detrás muy fuerte, pero, pero se crea un discurso. ¿no? Y entonces tú te puedes encontrar con, con gente que ni, que ni siquiera que ejerce el columnismo o que ejerce la opinión en medios de comunicación. De, desde una desinformación o comprando un tipo de teorías que salen directamente de, de Quanon o de las digamos, de, de, de los blogs incels o de gente de la extrema derecha y de la ultraderecha o directamente de los Proud Boys, ¿no? De grupos neonazis que son los que están, por cierto, Censurando libros en las bibliotecas estadounidenses y no están censurando eh, precisamente libros de señores de derechas, están censurando a Toni Morrison, premio Nobel, mujer afroamericana, están censurando libros sobre feminismo, están censurando cualquier tipo de, de obra de ficción o no ficción que, que les parece que atenta contra su derecho a, al espacio, que por supuesto no saben debatir en un espacio público. Entonces, eh, ellos también han mutado en, en estos años, en, desde cómo hablan hasta y qué discuten. ¿no? En los últimos dos años, el foco ha estado puesto en el Ministerio de Igualdad, ¿no? por ejemplo, de una manera tremenda. Eh, pero, pero yo estoy convencida que con lo que, y quiero hablar de lo que está pasando esta semana con la censura explícita, porque además la censura se ejerce. Desde los poderes públicos, la, la censura no la ejerce la gente que dice no me ha gustado esta obra de teatro o este humorista es, sus chistes son machistas. Eso no es censura, eso es protesta, eso es, es, es establecer una opinión, aunque la pongas por escrito, no estás llamando al boicot y si lo haces, a lo mejor estás en tu derecho legítimo como ciudadano a decir esto me parece que... Que contraviene, eh, los o sea, que contraviene el derecho a la libertad de expresión porque incurre en un delito de odio. Ese, si queréis, es, es otro tema. Pero es que, eh, lo, que lo que estamos viviendo ahora es una censura por parte de los poderes públicos contra, como siempre, todo aquello que ha tenido, un, un, que, ha, que, ha tenido que luchar por ser oído en el, y, y escuchado en el, en el agora común. Y yo sé, porque lo sé, que estos columnistas o, se, o señores o señoras que, que han estado hablando de post-censura o de, o de o de lo que sea, de post-opinión y tal, se van a llevar las, las manos a la cabeza diciendo: Vaya, ¿cómo, cómo hemos llegado hasta aquí? ¿No? ¿Cómo, ¿Cómo es posible que estemos con una ultraderecha fuerte censurando obras de teatro? Porque tú les has allanado el camino. Y has eh, señalado a un enemigo que era un caballo de Troya. Sí, a mí me, me gustaría añadir también en, en relación a, a este tipo como de soporte sutil a los, grandes, a los grandes postulados políticos de la derecha, tal que es aquella, aquellas personas ¿no? que de alguna forma son como pequeños oligarcas en su praxis cotidiana como inocente de todo lo que sería un discurso verdaderamente peligroso. ¿no? ¿Y por qué? ¿no? Muchas veces estoy de acuerdo con Lucía que no es aquella idea de tienen la ideología dentro y quieren realmente aquello. Lo que pasa es que es un gran negocio y se está convirtiendo en el sistema de sobrevivencia de un montón de gente. O sea, yo pienso en alguien que está acaba de salir de periodismo. ¿Cuáles son las opciones? Y no solo eso, si eres un cuarentón, o sea, si yo mañana me hago antifeminista, me forro. Sabes, porque sería la, la nueva conversa. La, la, con, es así. Claro, hay una, hay, hay toda una, una, este, una, construcción social, ¿no? Que también cruza, eh, porque, si, porque si fuera tan claro lo que estamos diciendo y fuera tan entendible lo que es, aquí se ha dicho, pues el mundo, todo el mundo lo entendería y el mundo sería diferente, ¿no? Lo que pasa es que está metido, ¿no? Sistemas de precariedad, ¿no? Sistemas aspiracionales, eh, etcétera, etcétera. Y pensemos también que me parece que a partir de los años 90, todo lo que tiene que ver con los estudios vinculados a la comunicación se dispararon en facultades de, de todo el mundo y todas sus derivadas. O sea, hay muchísima gente que está vinculada de alguna otra forma a la idea de trabajar en torno a la comunicación. Además, el nuevo ecosistema de Internet ha generado sus propios monstruos, ¿no? que para mucha gente serían sus propias oportunidades. Como por ejemplo se analizó también en esta conferencia que mencioné de Gerlovic en el, en el Centro de Cultura Contemporánea, la idea del influencer, ¿no? Que es una idea que se empodera a partir de, la, de casi nada, solamente con un teléfono, pero que se vuelve líder de opinión. Ese sí que está descentralizado, porque si, si da una serie de opiniones acerca de algo que es problemático, quien generó el problema dice, no, esa persona va por libre, pero sí que me va dando beneficios, ¿no? O sea, son figuras como los mismos bots a nivel tecnológico, pero el influencer. Que no conocíamos y todavía somos, todavía es difícil de analizar porque tranquilamente cualquiera hemos conocido a alguien que dice: Mira, yo de eso me ganaré la vida y termina vendiendo a lo mejor chupitos de lejía para el COVID. Y cuando vemos el número de visitas, nos quedamos verdaderamente impresionados. A mí me tocó una experiencia de conocer a una manager de, de grupos musicales. Esta manager eh, con el COVID se quedó sin trabajo y llevó a grupos musicales este, muy importantes en Europa. Se quedó sin trabajo y dijo, ¿y ahora qué hago? Y se enteró de lo del de fenómeno influencer y entonces ella se dedicó a buscar simplemente en las redes qué gente joven que hace música urbana tiene millones de visitas. Entonces encontró a una chica en Tarifa, encontró tal. Y yo le pregunté, porque hicimos una mesa, le digo, ¿pero a ti qué te interesa de la música? Me dice, nada. A mí lo que me interesa es de que esa persona que tiene 20 millones de visitas por lo que hizo, que me da igual si es racista, si es esto, si es el otro, con eso yo facturo, ¿no? Entonces también este sistema, ¿no?, que es así como bastante… Eh, tiene un tema ahí de… entre teenager, amateur, pero profesionalizador, ¿no? Este tema pop de internet, que todo parece como inocente, toda esa interacción cookie y tal, tiene una carga de responsabilidad tremenda que no, la, no terminamos de ver mirarla en perspectiva, ¿no? No, y además eh, lo que tú dices que me lleva directamente a, a que, por supuesto, no solo es la carga cookie o, o de libertad que decíamos antes, sino la monetización del odio. ¿no? Eh, que, que hay un vídeo, yo lo citaba el otro día en Deforme de, de Cuello largo de que hablaban de precisamente de eso, de, de cómo eh, ya... Es, no es únicamente la creación de contenido eh, lo que genera un, un caldo de cultivo o un, o un tipo de, de construcción ideológica, sino que es subirte al contenido de otra persona ah. para criticarlo y, y, y ridiculizarlo lo que genera eh, una reacción que, que se monetiza y se monetiza de una manera tremenda y que es, es precisamente la monetización del odio. ¿no? Sí, y en este sentido me viene, me viene a la mente algo que, que quería decir más tarde, pero ahora, ahora lo conecto, que tiene que ver con esta libertad que se ha creado, ¿no? esta, esta construcción de la idea de libertad social por estar en Internet y hacer cosas en Internet, ¿no? eh, que está en el ADN del negocio de Internet. Y se da un fenómeno histórico que es nuevo y que tiene que ver con alguien que, hay, alguien que es malo, hace odio, genera odio, etcétera, etcétera. Y es que. Eh, Anteriormente a, a toda esta miel, ¿no? de yo hacerme un selfie, ponerlo y que me pongan likes, ¿no? a, todo esta, a toda esta construcción del ego, etcétera, etcétera, cuando tú hacías algo malo, pues lo que querías es esconderte. ¿vale? Cuando a ti te querían, necesitaban sacar información, hay algunas entrevistas de torturadores de la CIA que dicen, a mí lo que me costaba torturar a alguien 10 horas, ahora ya voy a sus redes sociales y me encuentro o entro a su corrida y ahí está todo. Eh, el tema ¿no? de, los, de los chavales que, que violan a, a chicas y lo publican. O sea, ahí hay una esquizofrenia que nunca se ha ido porque precisamente la gente que hace eso antes de todas estas matrices esquizofrénicas, pues lo que hacía era esconderse, etcétera, etcétera. Hay gente que, eh, que en Estados Unidos principalmente, ahora en todo el mundo, pero en Estados Unidos, que ha ido a matar a gente afroamericana y su gran cereza del pastel. Es que eso se publique y que se vea. Eso lo lleva directamente a prisión, evidentemente. ¿no? Bueno, en Estados Unidos no sabemos muy bien. Pero, que, pero a lo que voy, ese, entonces estamos juntando ¿no? una serie de construcciones de la idea de la publicidad, del éxito, de lo que mola, etcétera, etcétera, ¿no? que iban por un lado, cosas hiperperversas, nocivas, etcétera, etcétera, que se juntan en un ego en el que además yo lo tengo que realmente divulgar al mundo. Y un poco vinculado a lo que decía Lucía, y eso es un negocio hoy en día. Eso es un negocio porque realmente la mayor parte de las plataformas funcionan a partir pues, de millones, millones de visitas de esa visualización y es donde pueden encontrar financiamiento. Y ahora mismo lo que está dando mayor financiamiento son este tipo de cosas. ¿no? Exacto. Además ha habido como se intentó hacer una cierta limpieza, ¿no? Con los vídeos de terraplanistas, ¿no? Que hubo un intento por YouTube. BBC y hasta Facebook de hacer un comité para que no se divulgara la idea, las, las teorías conspirativas, pero por supuesto no se, eso no se ha implementado porque, porque no se hace y después que, que eso no incluya ningún tipo de delito ni, ni violencia con respecto al odio eh, racial o sexual. ¿no? Y tenemos ejemplos tan evidentes de que no estamos hablando de lo importante de manera pública en medios de comunicación, como que el, la principal amenaza interna en Estados Unidos son los hombres blancos de ultraderecha. O sea, son los que matan y la CIA y el FBI lo tienen como el principal problema, pero no se habla de eso. Es decir, que los incels son un, un problema real de Estado. Ahí, en Canadá eh, y, y, y en, por supuesto, en el norte de Europa, tenemos casos. Que se han vendido como de un lobo solitario loquito, que en, en, hablo del Reino Unido o Alemania, Francia, etcétera, que son casos de extrema derecha y de ultraderecha. Y se habla como si fuera algo residual. Y ¿no? creo que tenemos que empezar a poner el foco en general también ahí. Hablamos mucho, ya ves. No, 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 pa, pa, para eso habéis venido. No, y ahora he pensado, ¿no? Que esta cuestión de. també de la responsabilitat sobre els continguts. No? Si posar el cas d'aquesta mànager que dius jo difonc el que, pues, el que m'he de diner. No? I, no... I clar, pensava en aquest debat que, que hi ha als Estats Units al voltant de la secció 230, no? que tu potser ens podràs explicar millor, però és una mica una regulació que el que fa és protegir les empreses tecnològiques per dir, tu pots fer servir l'espasa per netejar els continguts, però tens un escut per evitar que tu tinguis cap responsabilitat legal per allò que pengen els usuaris allà, no? I el, el que està sobrat, bueno, clar, els republicans volen reformar-ho per una banda, els, els demòcrates per, per una altra, però al final la dinàmica que ha provocat això és doncs una mica el que apuntava la Lucía, no? Pues mira, estos contenidos los vamos a limpiar, però estos nos dan igual, no? Clar, tu apuntaves també la qüestió dels delictes d'odi, no? O si sigui, què fem per fer front a tot això, no? No sé a nivell si de regulació, no? De les pròpies plataformes, legislatiu, no? Com podem, pues, exigir responsabilidades, ¿no? Aquí como promoviendo este ecosistema. Bueno, a mí me gustaría en este punto regresar un poco a, a lo que es el trabajo, ¿no? Un poco del, del, de dónde venimos y, eh, y y tiene que ver mucho con clarificar exactamente qué es qué es Internet, ¿no? Porque básicamente eh, es es una pregunta que no tiene todavía no tiene respuesta real, pero si intentáramos eh, analizar Internet para intentar entender quién gobierna y quién decide, simplificando muchísimo por el contexto en el que estamos, podríamos decir que hay una gran parte de infraestructura material, ¿sí? o sea, de, de cosas que están en la Tierra, por lo tanto se rigen a partir de la legalidad de dónde está, y ahí tienes un marrón, y luego todo lo que viene siendo la parte de contenidos, o la parte lógica, como se llama. ¿sí? Eh, entonces, ¿qué pasa? que cada una responde a una legalidad diferente, todas las leyes chocan entre sí, va bastante rápido. Eh, ahora el caso extremo es todo lo que pueden escuchar, que seguirán escuchando, de la inteligencia artificial. ¿Quién, qué, ¿Qué entidad o grupo crítico de algún ayuntamiento de Estado, estas comisiones que se hacen, tiene la capacidad para ir con la velocidad de los recursos eh, en comparación de la producción que están haciendo? las grandes textos, es en parte su gran venganza su gran venganza perdón, su gran ventaja ya me salieron los Freud salió por ahí y este pero pero yendo un poco a los orígenes también podríamos hablar de una ideología Silicon Valley que básicamente la podemos, la podemos ver en, en muchas acciones en Barcelona también y en Londres y tal que tiene muchísimo que ver con esta idea del de tecnodeterminismo y de toda esta ideología no eh, neoconservadora tecnológica que nos sacará y nos hará mejores personas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En Estados Unidos, como bien sabemos, las empresas se respetan aún más que eh, otro tipo de, de entidades, ¿no? O se tienen muchísimo poder, ¿no? Ya Har negri y todos estos teóricos de marxistas lo desarrollaron muy bien, esta idea de, de que todo esto está por encima del Estado-Nación, ¿sí? S sigue siendo un tema geopolítico y cuando venga el 5G también lo seguirá y todo este tipo de palabras que son parte de lo mismo. Entonces, eh, el poder sigue radicando y está es más o menos igual de distribuido que antes o lo podemos ver reflejado en las grandes megapotencias que son las que parten el pastel y son las que van dictando todo, te va llegando a los demás lugares, la gente aquí hace lo que puede, pero pasan por encima de, de determinadas cosas, piensen que... Por ejemplo, en el tema de la gran industria ¿no? que viene de inteligencia artificial, chips y, y 5G, pues básicamente es China y Estados Unidos quienes deciden casi todo y a partir de ahí más o menos se va adaptando a los demás lugares. O sea, estamos hablando de un sistema tecnocolonial. Eh, Mackenzie Wark, por ejemplo, lo, lo define como directamente es un eh, régimen nuevo, ...que está muy, muy basado en la dominación de, de los estados a partir de esto. Lo que pasa es de que tiene una cara, y esto lo hace bastante diferencial a un estado de guerra... ...que es, tiene una cara muy amable. Porque si vemos los discursos, por ejemplo, empresariales, en, repito, en Cataluña o en otros lados... ...quien innova y genera este tipo de empresas es alguien que genera riqueza... ...y normalmente ya no es aquella persona, ¿no?, eh, con el puro y el carajillo y tal... Si no es una persona que va en una Brompton y tiene una samarreta y unas bambas muy guay, y es innovador y además hacen yoga a la mitad del, a la mitad del desayuno y toman matcha y etc. Entonces, e esa construcción hace que nos separemos de la idea de que realmente es, estamos hablando de un tema geopolítico global y que está en muy pocas manos, y a partir de ahí tiene las típicas. Primero los de arriba, luego los que se luego por ahí estará Europa, y, ta, 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 y todo es una carnicería en ese sentido muy, muy bestia. Entonces, para mí, el, el tema de las regulaciones es algo que se ha complicado, se ha complejizado a tal grado, pero tenemos que mirarlo desde ese foco. ¿no? Pensemos, y con esto acabo el, el comentario, en Google, ¿no? en Europa, ¿Quién es capaz de regular a Google? No solamente es eso, sino que te pone en jaque si te dice me voy de Barcelona. Te pone completamente en jaque en todos los sentidos. Ya lo hizo con Google News hace unos años, que le intentaron meter una multa y dijo, bueno, me voy. Se fue como dos semanas. Y todas las agencias de, de comunicación estaban, ¿y ahora qué hacemos? La dependencia que han generado es tal. Que primero te lo pueden regalar, pero luego les tienes, que, les tienes que pagar. Ya no hablemos de licencias, de software en la administración pública, de hardware, de los cables de fibra óptica, ahí podría hablar de 200 cosas que están muy amarradas por ahí. ¿no? Sí, yo por continuar eh, con el que hacemos y un poquito atrás, eh, yo me acuerdo cuando, cuando yo saqué ofendiditos, claro, yo lo escribí en 2018 y se publicó en 2019, el hecho de plantear que cualquier problemática que se expresa en un espacio público, eh, en, digamos, en un espacio comunicativo, puede generar violencia a través de la palabra, era algo que no, era intolerable. Es decir, se te acusaba de, de precensora, de, de puritana, etc. Asumir, tenemos que asumir algo que ya estamos viviendo, pero que, pero que hay que reforzar, que hay que seguir la trazabilidad del odio. Y es decir, eh, en los lugares donde hay eh, agresiones homófobas, eh, en el caso italiano, que, que llevan con, con la ultraderecha más tiempo, eh, son los lugares donde gobierna eh, la ultraderecha directamente, donde hay el discurso público fomenta que es una pirámide de odio igual que la violencia machista. ¿no? Entonces tenemos que entender que para poder frenar eh, el odio y la violencia tenemos que, que comprender que eso parte de la palabra también y que la palabra no es inocua ni mucho menos. Por supuesto no tiene la misma importancia el que hace un discurso que el que lo ejecuta, pero tiene una responsabilidad el que, el que hace un discurso de odio. Y esto, que se camufló durante muchos años con la idea de los límites del humor, de los límites de la libertad de expresión, eh, lo vamos a vivir, como ya lo estamos viviendo, en carne propia y ajena, de una manera muy tremenda. Y no sé exactamente qué es lo que podemos hacer. Eh, en cuestión de puntos, ojalá, ojalá lo supiera, pero sí tener claro que esta es la radiografía con la que nos encontramos a día de hoy, ¿no? que si aumentan las agresiones homófobas, que si aumentan las agresiones contra las mujeres, esta semana han matado a cinco mujeres, algo que antes era un titular, ha dejado de serlo. ¿no? La temperatura de todo está cambiando, eh, nos estamos acostumbrando a ciertos hechos que, eh, que antes no nos eran comunes. ser conscients de eso para para poder veure en què mundo estem i com i com detectarlo. I abans de donar pas al públic perquè puguin compartir també, no volia deixar de plantejar en aquests espais, no, de digitals de conversa, quan pot haver hi una conversa, eh, clar, ja apuntàveu que no és el mateix, no, la crítica que la censura però sí que trobem situacions de violència que acaben produint un silenciament també, no? Vull dir que molta gent que es retira d'aquest espai que és, no? Interpretem que és un espai públic, després la Freina ens dirà, això no és una àgora pública, no? Eh però que aquest, aquesta violència, aquest silenciament, no opera igual per tothom, no? i té un viatge, per exemple, no? masclista molt, molt clar, no? Com, o sigui, abans de, de passar al públic. Si ens poder apuntar una mica a com operen també aquestes aquestes dinàmiques, no? Perquè, bueno, una cosa que que ja apuntaves en el llibre en el seu moment, no? Que els que els que diuen que els estan silenciant en realitat són els que segueixen tenint altaveus, no? Mentre que les persones que són silenciades són unes altres. No? Molt breument. em eh, i esto és es la de mi i de mes amigues, és a dir, en cada red social o en la que una está, y ya, ya ahí hago el sesgo del género porque sí, eh, acaba entrando la machosfera. Es decir, ¿no? tú puedes estar en cualquiera de esas redes y depende de, de, de cómo operes y cuál sea tu discurso, hay un momento, paso en YouTube, eh, pasa en Twitter, pasará más o menos en Instagram, en cualquiera de las que lo que consideramos que es un espacio, una agora pública, que en realidad no lo es, pero bueno, es el espacio de expresión de, de mucha gente. Entonces, eh, sí, operan, como decíamos antes, igual que los monetizadores de odio, y hay mucha gente que se retira porque, porque no quiere vivir de esa manera. Eh, creo que no, a día de hoy, no hay absolutamente ninguna regulación que se aplique más allá de casos muy 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 sangrantes en los cuales eh, pero ni siquiera o sea yo tengo amigas amenazadas física eh, y digitalmente durante años en lo que Cristina Fallaras eh, nombraba como una tortura sistemática ¿no? tortura digital pero bueno esa tortura pasa a ser una tortura mental tiene sus tiene sus consecuencias no de ocupar, ocupar lo que se supone que es un espacio conquistado, ¿no? que es el terreno de la libertad de expresión y de la expresión política de una manera más o menos libre, ha ejercido un castigo, ¿no? una reacción, es una oleada reaccionaria. Lo que pasa es que está operando en todos los espacios digitales con una total permisividad que no sé si aceptaríamos si alguien ahora me empieza a llamar puta en, en este espacio, ¿no? pero el espacio digital también es un espacio eh, comunicativo. Y para cerrar, yo lo comparaba un poco con el, por citar, si ya que Frank ha hablado de Succession, pues yo me voy más atrás con Mad Men. Cuando en Mad Men tiraban, eh, hay una escena en un picnic en la primera temporada, ¿no? y son los años 60, y están, eh, acaba el picnic y tiran la basura al lago, ¿no? y, y uno desde el siglo XXI hace, ¿no? como que se estremece de cómo, claro, es, qué idea de ecología había, es la familia perfecta. Yankee fabulosa que tira las botellas de, de Coca-Cola al lago. Ojalá en un futuro nos, nos soltemos el respingo eh, con respecto a la violencia digital que sufre muchísima gente con total impunidad por parte de, de todos. ¿no? Yo solo añadir algo en relación a eh, estos mecanismos para silenciar a, a las personas. Realmente hay, una, hay un catálogo increíble de diversas metodologías para hacerlo. ¿no? Las que comenta Lucía son de una violencia eh, extrema, eh, pero la misma matriz, en este sentido, de eso que mucha gente considera espacio público digital, eh, tiene una cantidad de sofisticación increíble. ¿no? Entonces, el hecho de diezmar a alguien en el sentido de la opinión pública, de la voz pública, eh, para empezar, como sabemos perfectamente, pasa por esa violencia de desgaste, ¿no? Y, y simplemente es, es cosa de abrir los comentarios. Por ejemplo, ayer yo, por deporte, abrí el comentario que hizo Gabriel Rufián, ¿no? Eh, en relación a, a quién daba más miedo, ¿no? Este y aquello era, independientemente de la de que pueda estar de acuerdo o no, pero todo el esto evidentemente Lucía ya desarrolló todo el tema del del tema de género que es tremendo. Pero más allá de eso, la propia matriz lo que es, eh, en este caso, por sentarnos, por ejemplo, en Twitter, tiene una cantidad de dispositivos que están, como ya lo comenté antes, al servicio del postor. Y además, aunque se, se, se visibilicen, no pasa nada. Yo recuerdo, en me parece que en las municipales, en las pasadas, eh, salieron las noticias directamente en los diarios de que un partido concretamente tenía 30.000 bots contratados contra el partido de la alcaldesa. Estaban directamente diseñados para diezmarla, y aquella noticia pues, pasó de un día para otro y ningún tipo de mecanismo de denuncia, ni siquiera el partido político que lo pagó, eh, dijo: Oigan, perdón, se me fue un poco la mano. no O sea, tecnología al servicio de diezmar eso. Ya ni siquiera el típico que le vas dando clic para ver de dónde es y dices: Bueno, es una persona que odia el mundo. No, no, sistemas muy sofisticados. Y luego tienes la, visibiliza la visibilidad de esta información. Que es la otra. Puede haber un grupo de gente que esté opinando, esté interaccionando y que simplemente el motor, el algoritmo, por ese tipo de opiniones, pues simplemente ni siquiera lo ponga en la línea de tiempo, etcétera, etcétera. O sea, estamos entrando a un debate de una eh, sofisticación que es muy, muy compleja en este sentido y siempre a favor, claramente, pues, de, de unos. Y ¿no? para gratar una mica en esta cuestión, no, del, del silenciamiento, claro, que esta idea. per plantejar-vos més aquesta qüestió, no, d'aquest espai públic que és privat, no? O si sigui, jo penso, jo no entro en un bar on hi ha un partit de futbol, no? Perquè sé que no és un ambient que que m'agradarà a mi, no? Jo podríem tenir la lògica de dir, "Pues si Twitter és aquest espai tan agressiu, pues ja està, no entris", no? Però després hi ha aquesta qüestió que és, clar, allà és on hi ha la gent, no? Que és una qüestió que podem problematitzar molt, no? Però aquesta qüestió de quins són els espais on estem confiant que és on podem arribar a la gent, fins a quin punt això realment és així i fins a quin punt podem trobar altres camins. No? Perquè aquesta setmana jo enviava tuits a gent que no té Twitter i de cop no el podien obrir perquè de cop han decidit que qui està fora no? del, del club no, no els veu. No? Però com, bueno, si una mica plantejar-vos això, no? fins a quin punt hem d'estar en aquests espais i com podem construir espais que no siguin aquests. Bé, no sé, quien puede no estar... Bueno, me acuerdo una vez un señor que decía, los móviles solo los tendrían que tener los médicos y los amantes, ¿no? El resto no deberíamos tener móvil, ¿sabes? Y, y hay... El... Uno distingue a un rico de verdad porque no tiene teléfono móvil, ¿no? Pues... Con las redes sociales, claro, hay gente que depende de su trabajo, que tiene que hacer cierta, cierta, se pide ahora muchos, ¿no? Este momento Black Mirror de que te piden cuántos seguidores tienes para un trabajo y todo eso que yo nuestra generación no, no se lo come, pero hay otras generaciones más jóvenes que sí. Eh, yo creo que tiene, o sea, la construcción tiene que ser a través de, de, de otro tipo de de, digamos, de manera de comunicarse en lo posible, pero no se tiene, creo yo, que penalizar al, al, a la persona que hace uso de eso, ¿no? sino que tenemos que cuestionar las estructuras, por qué son así y cómo, si se pueden cambiar. Pero creo que el silenciamiento... Yo la gente que conozco que ha salido de, de ahí es más feliz, pero... <laughs> Yo, yo estoy ahí, no puedo. Nadie es perfecta, ¿no? Pero seguro que para mí tiene una respuesta más inteligente que yo. No, me, me había dejado algo de la, del comentario anterior de dónde está el tema de la visibilidad y a quién le conviene y cómo se genera. Y me había dejado el, el, la coletilla en relación a lo que está pasando en Francia. Eh, las declaraciones de hoy del presidente francés, precisamente como si ha leído un poquillo de las manos el hecho de someter. Ya está hablando de cortar las redes, que ya lo había hecho, que son de los primeros indicios en Europa, ya lo había hecho hace como cinco años en otros riots que hubo en la periferia de, de París. O sea, en, cruzando esto, lo que decía Lucía, el, eh, hay, hay como varias etapas de que hemos vivido de Internet. De hecho, me pareció por ahí ver a de de derechos de Digitales, no se sé, me pareció verla pero bueno hay, hay un montón de gente que hace, hace un trabajo como va, ha hecho un trabajo en las últimas décadas bastante fuerte para generar espacios de autonomía diferentes a lo que serían estos espacios ¿no? este, yo también he estado implicado en, en una serie de proyectos de esto pero casi cada cinco o diez años va cambiando toda esa lucha ¿no? entonces actualmente el hecho de que alguien se salga de una de estas redes, el problema que tiene es que se queda sin contexto, sin contexto cultural, laboral, etcétera, etcétera. Eh, por eso es muy, muy complejo. En dos teorías que teníamos hace 10 años, bueno, vamos a generar una matriz paralela que sea tal, caía en una especie también de purismo, ¿no? Eh, luego la gente decía, ah, está muy bien, es muy ética y tal, pero qué coñazo, o sea, porque yo lo que quiero es divertirme, porque eso es lo que tiene, lo que hablaba, ¿no? El tema este pop de diversión, pero además que es un privilegio ligado a lo que dice Lucía, quien digan no quiero tener este tipo de cosas ¿por qué? porque gran parte de nuestros activos yo si alguien se enteró conocido conocido mío porque la mayor parte de la gente viene a ver aquí a Lucía lo cual me parece bien pero si alguien se enteró de que yo estaba aquí es porque lo publiqué en Instagram porque si les envió un correo o les llamo y tal eh, no hubiera sucedido o sea estamos o sea esta es parte del peligro no hay otro, otra realidad en ese sentido a menos de que todo el mundo seamos muy ricos y podamos generar una vida completamente autónoma, lo cual parece que no, de momento. Esperemos un poquito. Pero el, pero el mismo hecho, piensen de algo tan básico como eh, que en los principios de las primeras décadas de Internet, una de las grandes ventajas es de que fuéramos anónimos. ¿no? O sea, no tener la foto, etcétera, etcétera. Básicamente ahora eres una persona sospechosa si no tienes la foto y si tienes un nickname. Eh, para tener un trabajo te obligan a tener un correo electrónico. Y posiblemente. Ah, bueno, y ya lo del banco, olvídate, ¿no? O sea, mi padre traía sus billetes no en un cordón y decía: A mí el banco no me va a robar mi dinero. Ahora ahora sería una persona hiper sospechosa, ¿no? De no tener cuenta de banco. Entonces, esa, esa forma de estructurar ¿no? la, la, la economía global hace que en el fondo no tengamos tantas opciones desde esa perspectiva de estar fuera o adentro. Lo que pasa es de que sí hay una serie de trabajos que se hacen a nivel global. Entonces, las décadas que tienen mucho más que ver con otra perspectiva que me parece interesante, que es la de generar menos dependencias, ¿no? O sea, esto es, yo puedo, en un esfuerzo cotidiano, y también exigir, ¿no?, a, a, a mis gobiernos, al que voto y tal, que se generen menos dependencias de todo esto. Por ejemplo, hay un, hay un proyecto europeo, ¿no?, que aquí, en, aquí muchas veces se ha empujado por él, que, significa, eh, que dice eh, Public Money, Public Code. Que es todo, toda inversión con dinero público se tiene que exigir a la administración que sea en código abierto para que sea un beneficio común y, y no solamente tal, no. Pongo un ejemplo muy claro, ¿no? Y dicen ah, qué locura tal, vean las tesis doctorales, las tesis doctorales hasta hace no mucho se quedaban oxidadas en las librerías de las bibliotecas, los tres tomos que nos piden cuando te doctoras. Desde que fue toda la lucha porque tuvieran una licencia Creative Commons, realmente ahora puedes ir a tesis doctorales en Shercha y ver todo el conocimiento que se ha hecho directamente de ahí, aprender. Y hay una cantidad de proyectos que siempre van en paralelo, o sea, todo esto va peor, pero la resistencia también eh, es cuando más se activa, ¿no? Eh, en este caso pongo el... Otro tipo de situaciones que no tienen que ver con hacer activismo concreto o estructuras dif diferenciales, sino con nuestro comportamiento cotidiano. Por ejemplo, el hecho de publicar fotos personales, ¿no? que es como ese gran, ¿no? ese gran corazón ¿no? de, de, de nuestro hacer cotidiano. Y esto nunca se ha puesto sobre la mesa. ¿no? Esto está bien, esto está mal, ¿qué es lo que pasa? ¿no? Eh, una investigación reciente de la UOC que se publicó hace dos semanas. Habla de que el 72% de las imágenes que se han encontrado en discos duros de pedófilos son imágenes no sexualizadas de las hijas y los hijos que cuelga la gente en Instagram y todos estos lugares. O sea, necesitamos empe empezar a entender esa dimensión. O sea, que no todo es un juego. O sea, que hay cosas más serias que están sobre la mesa en todos los niveles y que nos las tenemos que tomar cada vez más en serio. O sea, este es un poco desde mi perspectiva. Es un trabajo que es un trabajo educativo, evidentemente, pero también de exigencia a, la, a las autoridades y la responsabilidad. Y, y para cerrar, yo diría, en los programas políticos de las votaciones que tuvimos en las pasadas y en las generales, vamos a intentar a ver quién está hablando de esto. Quién está hablando de este tipo de cosas, ¿no? que no haya un tecnocolonialismo, dónde van los presupuestos, qué pasa con el programar y qué pasa con esto. Y a lo mejor esto nos ayudaría a ver a quién podemos también... Votar-li un poco más, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y para por apuntar una tontería, pero porque aquí el que sabe de tecnología es Efraín, eh, cuando te das cuenta de que los programadores de Facebook, Twitter y tal, no les dejan a sus hijos tener Facebook, Twitter, etcétera hay que empezar a sospechar un poquito. Sí. Doncs si us sembla, obrim a preguntes, intervencions, aportacions... Mira, aquí hi ha una pregunta. I si algú més s'anima, fem una recollida. Mira, ja hi una altra. Vale. Vale, està... Vale. Jo sóc fill d'internet des del moment que tinc consciència, com a mínim que jo ja recordo, he tingut accés a internet i com ja heu dit vosaltres, cap a la meitat d'aquesta jornada, internet és un lloc explícitament de dretes. la majoria del contingut d'aquest, com l'amiga teva, que feia cançons, potser, bueno, publicava cançons racistes d'altres persones només perquè s'ho havia de fer per guanyar la vida, de la mateixa manera els algoritmes per est, haver estat creats per grans empresaris, no ho negarem, porten aquest missatge de dretes i jo vaig ser una persona que en el seu moment d'adolescent influenciable, impressionable i que tenia unes ganes d'alimentar el seu ego, vaig menjar-me un piló d'aquest contingut antifeminista, antiprogressista i purament reaccionari que estic segur que m'ha deixat una misogínia interna, interna de la qual encara que faci tot l'esforç conscient que pugui no sé si podré arribar a escapar. I si jo m'ho vaig menjar en el 2015, actualment aquests mètodes ja estan molt més refinats. La pregunta és què podem fer com a individus o com a col·lectiu perquè clarament les institucions, si no han fet res fins ara, com no hi hagi un miracle i tota aquesta onada de reaccionarisme se'n vagi cap a l'altre costat, no faran res? Què podem fer per salvar, posant-ho amb aquesta manera més cristiana potser de parlar, a les pròximes generacions que jo l'està en contacte amb nens de primer d'ESO, puc dir que aquestes idees reaccionàries cessen sent molt populars simplement perquè et fan entre cometes guai. Voleu recollir... Mira, aquí, aquí davant hi havia un altre, no? I després allà. Val, jo eh, sí que m'ha semblat un, potser un punt de, de pessimisme Uh, que m'ha sorprès, llavors també respecte al tema del, del feminisme, clar, l'enemic és l'ultradreta, però qui ha eh, uh, censurat a Irene Montero ha sigut pràcticament tot l'art parlamentari. Llavors, no sé si està l'enemic està a l'ultradreta o també hi ha un país que no està preparat per certes coses, no? Llavors, potser a vegades volem córrer, no, no córrer, volem explicar les coses, que hi ha gent que no, no és capaç d'entendre. No? I potser ens falta el, el punt d'influencer, no? En lloc de... Potser hi ha, hi ha, lleis que hi ha gent que no entén i potser ens falta potenciar influencers que expliquin el que passa. No? Llavors ataquem l'hormiguero i el que fa és pujar l'audiència, perquè la gent no, molta gent no busca entre l'actualitat sinó que busca el fàcil. No? És una mica la reflexió. <laughs> hola, hola. Eh, pues gracias por una, una charla muy interesante. Eh, una cosa que creo que pues se ha tocado un poco durante la, la charla es eh, pues el, el tema de los ofendiditos eh, y que es como un. Yo creo que es un, eh, una cosa que la extrema derecha ha cogido como estrategia propia eh, porque. Pues los de izquierda, eh, lo que hemos hecho efectivamente es pues, decir, pues no me gusta tu machismo, por ejemplo. Y ellos, pues los han usado con, los, con, con el poder que tienen como para, eh, pues no solo cancelar a la gente, eh, sino también, pues eh, eso que eh, has dicho, Lucía, de, eh, pues eh, básicamente eh, hacer como una tortura. Eh, eh, por Internet. Eh, así que yo creo que en, como en una conversación de, del poder del Internet, también como hay que girar un poco el, el, cómo lo hablamos, ¿no? que, que eso de los ofendiditos, pues en realidad no somos nosotros, sino los, los demás que, can, que no solo cancelan, eh, que, eh, sino que también usan su poder en contra eh, de eh, pues, nosotros. Eh, y que la, la derecha, como tienen mucho más poder y mucho más eh, pues, capital, pues tienen eh, más, mucho más éxito eh, a la hora de ejercer eh, estas cosas. Eh, y pues mi pregunta es, eh, relacionado a esto, eh, es pues si, eh, si tenemos que existir en el Internet, eh, porque es difícil eh, pues, eh, pues dejar twitter o, o lo que sea eh, pues entonces ¿cómo, eh, como como de, de izquierda cómo nos eh, cómo nos organizamos para tener una lucha igual de eficaz gracias gracias, sí, gracias. bueno feina. ¿eh? sí bueno yo pillo la primera y le dejo las otras 15 a luci <laughs> Bueno, bueno para empezar, eh, que es, tú estés aquí, estés diciendo esto que nos estás contando, o sea, me parece, me parece sumamente importante. ¿no? O sea, tú ha, has hecho una diagnosis de esto en una generación que, como tú has dicho, nace desde ahí y me parece de una relevancia importante. Mm, decir algo, ¿no? Tú dices, bueno, ¿qué hacemos si no logramos eh, cambiar esta tendencia o por dónde nos organizamos realmente en, en, en Cataluña? El, la cantidad de grupos que trabajan con esto es verdaderamente increíble, o sea, es, es, es un lujo. Todos estos temas, ¿no?, de qué hacemos, qué hacemos, o sea, la, la cantidad de proyectos que hay, históricos, que vienen no solamente del cooperativismo, sino de otros lados, hay, son referentes, o sea, son referentes, hay muchísimos, hay una red como muy, muy grande, muy, muy envidiada desde otros lados, y realmente es empezar a entrar en estos ecosistemas. ¿no? Empezar a entrar en estos ecosistemas, estoy hablando desde programas de radio, cursos de detox digital, eh, temas de infraestructura descentralizadas, temas de eh, data justice, de justicia de datos, y de, de lo que tú estás hablando hay muchísimos grupos en ese sentido, ¿no? eh, que buscando no mucho tú puedes encontrar, y realmente eh, hay un trabajo no solamente de base y también muchas veces institucional, que, que trabaja por todo esto. Entonces, yo, eh, sin intentar ser este, una persona que da consejos en este sentido, pero te diría que estás en un territorio en el que tú, al acercarte a, a todo este ecosistema, puedes encontrar una serie de, de respuestas que son muy muy interesantes. Evidentemente, esto que nos exige, que es, está un poco relacionado con que en Internet sí o en Internet no. Necesitamos hacer un esfuerzo de cambio de contexto ¿no? en este sentido, porque si estamos, ¿no? o sea, está demostrado que alguien que tiene buenas intenciones dentro de un grupo, que lo termina no empujando hacia algún lugar es muy difícil que pueda salir en ese sentido de ahí ¿no? eh, a nivel de influencias ideológicas etcétera etcétera pero es verdad que hay muchísimos dispositivos en ese sentido que no dejan de trabajar ¿no? y una vez recuerdo que le hacía en una mesa que, que organizamos estaba una de las portavoces de las kelly y nos hablaba un poco ¿no? de toda la explotación que sufren, toda la lucha que tienen, etcétera, etcétera. Y, y, y le preguntaba, bueno, ¿y cuál, cuál crees que por dónde se tiene que trabajar? Y ella me decía, empezando a educar a los chiquitos, ¿no? O sea, los, o sea, es una construcción social, por lo tanto también no se va a resolver de un golpe, pero a mí me parece que si hay alguien como tú, o, o yo creo que todos hemos estado por ahí y, y todas, que encontramos ese clic, ¿no? Lo que Lucía en sus, en, en sus textos llama el golpe en la cabeza, ¿no? También no está nada mal asumir un compromiso, dar un paso al frente y sentir que la construcción social también parte de que si tenemos el privilegio de estar vivos, de comer y tal, también significa que nos tenemos que politizar en esa línea y echar algunas horas ahí. Porque si no, es muy difícil que eso, eso baje. Entonces, esta sería mi, mi especie de respuesta a, a tu comentario. Pues, eh, hablando de lo de Irene Montero, eh, a ver, creo que... Sí, a ver si lo he entendido bien. Eh, porque Irene Montero no ha, no ha sido censurada eh, como política. Podemos hablar, si queréis, fer una fem una anàlisi polític del que ha passat en els últims temps, però no ha patit una censura pública, eh, potser ha, ha patit un càstig polític en, en, a l'hora de formar aliances d'un possible de sumar, etc. El que, però no ha, no ha patit una censura. O sigui, ella no ha dit ni ha expressat eh, ni ha fet una sèrie de lleis que hagin estat eh, censurades per eh, ni, ni cap tipus, o sigui, no, no entra dintre la definició de censura. Si vols, podem dir que ha tingut crítica política, però és diferent. Eh? Sí, sí, però és crítica política, no és, no és censura. Això és que és, és, clar, és molt important en la diferència, la diferenciació entre els dos termes. La censura implica eh, un, un, diguem, una cosa que s'ha publicat o s'ha expressat públicament, es retira eh, des dels poders estatals o públics o de, de l'administració pública, com ha passat ara amb les, amb les obres de teatre d'aquesta setmana. Em, després, el tema de si estem anant massa ràpid o massa lent amb temes de feminismes, jo crec que és un, potser és un altre debat, no? més, més, menys centrat amb, amb el que tenim avui. Sí que probablement hi ha una, una onada reaccionària que està aprofitant i que ha criticat de manera sistemàtica el Ministeri d'Igualtat, com no ho ha fet eh, potser amb, amb altres competències que sí, eh, eren partíceps de la mateixa llei, no? Eh, com era, altres ministeris, com és el de justícia. No? Eh, per què s'ha focalitzat eh, només amb el seu ministeri i no amb els altres que han sigut partíceps d'aquestes lleis? Tema ofendiditos. Eh, Claro, el libro precisamente lo que hace es desmontar esta idea de que el, de que el ofendidito es, eh, es el activista de izquierdas, LGTBI, eh, postcolonial, eh, etc., eh, que es el que está haciendo cancelaciones a los clásicos machos que ya no pueden decir lo que se decía antes. ¿no? Esa es la tesis básicamente del libro. Eh, como tú dices, sí usan el poder contra nosotros, eh, lo, también con ayuda de, de leyes que no se han derogado, como son la ley mordaza, la ampliación de la ley antiterrorista, la manipulación de la ley de delito de odio y, y la ley de defensa religiosa, ¿no? que has, se han ido usando en los últimos años para, para mantener eh, al activismo en raya o directamente eh, criminalizarlo. Podemos o no existir en internet. Es que yo creo que esa pregunta ya es obsoleta lamentablemente, porque eh, por lo que estábamos hablando aquí, una de las de las cosas con las que yo me quedo es que, que existir fuera de internet es un privilegio eh, que mucha gente no se puede permitir. Y no hablo únicamente de redes sociales. Hablo de que ahora mismo para tener una cuenta de banco tienes que asociarla a un número de teléfono, a un número a un móvil y tienes que operar en banca digital, eh, todos aquellos que tenemos familiares con algún tipo de, de patología neurológica que, que cada vez eh, son más, ¿no? a la medida que hay eh, una cierta eh, disfunciones, eh, necesitas a alguien al lado que te ayude para hacer cualquier trámite en la seguridad social, cualquier trámite público, ya estamos hablando de, de lo público. Y la banca, que es con lo que mínimamente podemos funcionar eh, diariamente. Entonces, me encantaría poder ir, ir más allá, pero quizás nos tenemos que plantear que ahora mismo existir, existir fuera de Internet exige... Eh, hay una desigualdad. De, entran diferentes tipos de, de privilegios eh, desde, y de disfunciones como el edadismo, el capacetismo y temas de clase que impiden... Eh, por supuesto hay mucha gente que existe fuera de internet, eh, pero estamos hablando de, lo, de, tu pregunta era muy concreta, a, a lo que al ámbito en el que nos estamos moviendo como desde un espacio activista, entiendo. Pero a día de hoy, entre, yo al menos en, en mi familia, existir fuera de internet es imposible. Sí, para que te pasen el micro, pues... Sino... Sí, solo una aclaración: que mi pregunta no era eh, si existir o no eh, fuera del Internet, sino de eh, cómo tenemos que existir en el Internet, eh, cómo nos organizamos como para combatir eh, el odio y todo lo negativo que está pasando. Bueno, por una parte. Eh, ay, perdona. Dona, si para per si alguna pregunta Algo se anima, mira allá. Hola, ¡uy! ¿funciona? ah, vale. Eh, bueno, sigue, sí, eh? vale, perdón. Eh, gracias por la charla, ha sido muy interesante. En primer lugar, hay una cosa que no sé si la habéis, comentado. no, no ¿eh? hoy. Hola. Hola, hola. Ahora sí. Ahora sí, ¿no? Ah. ostras, no sé. Vale. Bueno, eh, en primer lugar, una cosa, ahora que ¿Hola? Bueno, me malo... jolir. <laughs> <laughs> vale. Eh, hay una cosa de la que habéis hablado, de, bueno, sobre todo ahora que estáis comentando de, de, del privilegio de estar fuera de internet, etcétera y tal, y hay una cosa que a mí, por lo menos, me, me cuesta mucho que, mis, por ejemplo, la generación de mis padres entienda, aunque lo que decías ahora, Lucía, del tema de, del banco y tal, ese, o sea que la generación igual de mis padres tienen todos WhatsApp y, evidentemente, tienen banca digital, pero lo que es más mundo de redes sociales, igual es que un poco más lejos. Y hay un, un, un teórico que me interesa mucho, que es Nathan Jurgenson, que él habla directamente como desde este, de este continuo, ¿no? de que hay como esta idea y también va vincul muy vinculado con, con el tema de la violencia digital que estabais hablando, ¿no? es decir, de que estas dos esferas del online y de lo supuestamente real que está fuera del online, son dos, no son dos esferas realmente, sino que hay un continuo entre la una y la otra. E incluso este, este teórico lo que plantea es que los términos como IRL, URL estarían obsoletos y él habla de away from keyword. como… El, solo como esta, esta distinción y creo que es bastante, como un ejemplo bastante gráfico para explicarle como a, a la gente que igual no lo entiende y tal, como no, no, es que eh, literalmente mi, eh, el móvil es una extensión de mi cuerpo, somos un poco cyborgs a la Donna Haraway para lo bueno y para lo malo y, y esto. Y luego también vinculado con lo que decía la, la compañera eh, me preguntaba también que habéis hablado mucho de cómo Internet bueno, está creando, bueno, cargándose la democracia y haciendo directamente y habéis hablado de las connotaciones negativas y de los discursos de odio, que creo que es súper importante hablar de esto. Pero me preguntaba también si creéis que también eh, los espacios digitales pueden ser espacios eh, de emancipación colectiva. Pienso, por ejemplo, pues en proyectos como Laboria Cubonics, el manifiesto sero feminista, por ejemplo, o una perspectiva más desde el glitch como la que hace Legacy el que me interesa mucho. También es verdad que esto, es decir, son referentes igual muy de nicho, que están muy en los márgenes, no, esto soy consciente de esto también, pero bueno, más o menos sí, si, sí, si, si creéis que hay como espacio para la emancipación o como decías eh, Lucía, se es, está más feliz fuera <laughs> y hay que aspirar a esto, no sé. <laughs> Gràcies. No sé si algú més... Pues que acceptem la puntualització d'aquí. O... A veure, jo volia respectar el que comentava abans. O sigui, sí que hi ha uns, uns atacs forts des de l'extrema dreta, però jo per exemple parlo amb els meus amics, amb la família, i jo estic anant a fer de construcció com a home i parlo de coses que veig clamorosament masclistes i mirant amb cara de, no en tinc res, no? I explico i la gent no entén res, o, sigui, o potser no té ganes d'entendre res. Llavors, no sé, si també la l'anèmic que està a dins, o sigui, potser estem mirant molt a fora, no? Però també també està a dins, no? no ho sé, una mica... Bé, doncs, eh, sí, això jo crec que ja amb una canya eh, ho podem parlar tranquil·lament. Jo era només puntualitzar el tema del, del concepte de censura perquè em preocupa la, la, la distinció. Eh, I jo digo dos cositas i després te passo a ti que eres el, doctor. Eh, el doctor. El postdoc. Eh, Com existir dentro d'internet? De eh, Tenint en compte, perdona que t'havia entendido mal. Eh... Yo la, creo que habrá cosas que dirá Efraín mucho más eh, certeras que yo desde el, mi lugar vocacional de, de interés eh, es in, la trazabilidad de ese odio. Es, como os decía antes, es buscar, o sea, buscar cuáles son los, los, los gérmenes, los lugares donde se construye eh, ese tipo de que hace ese tipo de internet que se que se hace in, inhabitable e irrespirable eh, y, y tenerlos muy en cuenta y poder expresar públicamente o denunciar eh, para hacer un lugar más, más sano y más seguro. ¿no? Y por eso insisto mucho siempre en el tema de, de la palabra y porque nos, nos movemos también en Internet mucho a través del signo y de la palabra. ¿no? Y, y, y hemos visto la potencia que eso tiene para lo bueno y para lo malo. Y, y vinculándolo a, a lo que tú decías, a mí me pareció, por, por ir hacia un lugar más optimista y no, y no tan eh, tecnofeudal, eh, a mí me sorprendió mucho en pandemia ver cómo gente cercana a mí, eh, de, de mucha más edad, por volver a la idea esta de que decíamos de la edad, eh, era prácticamente cyborg. Y, 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 que, y que gente que a lo mejor tiene problemas de audición o problemas de vista o problemas para relacionarse obtiene en el mundo, en el mundo digital, sea lo que sea esa esfera, un espacio de resistencia. Por supuesto, por no hablar de, de lo que tú decías como lugares muy nicho de construcción que son interesantísimos. Eh, post-humanos, ¿no? eh, pero como realmente si nos ponemos a, a ver la vida diaria de mucha gente, su vida digital eh, le da un, un alivio social y, y cultural que no se tiene tan fácilmente en otros espacios, ¿no? y es a través de esa vida digital donde se consiguen emancipaciones. Eh, de todo tipo, hablo de género, hablo de relaciones. Pienso en mi sobrina que, que se relaciona a través de, de. con sus amigos que están lejos eh, a través de las Playstations. Y de, evidentemente, o, ojalá la construyamos nosotros y no, y no Sony, ¿no? O quien sea que las hace. Pero, pero bueno, eso es lo, lo único que quería apuntar. Gracias. Sí, bueno, yo. El, o sea, en este sentido, creo que. Los comentarios de la mesa y el, y el desarrollo han sido bastante oscuros <laughs> eh, en relación a, a esta idea de, del rol que está jugando Internet en la, en la sociedad actual. Pero porque es que estamos viviendo unas, unos momentos verdaderamente drásticos. O sea que yo puedo dar una charla de dos horas de todas las bondades de Internet, pero ya lo está dando el Smart World Congress Mobile Plan Plus Plus y, ya, y sale y habrá un montón de gente. Entonces... Por lo menos aquí era intentar volcar lo que he leído en la última semana vinculado a todo esto, ¿no? Por eh, intentar ser honestos aquí, ¿no? Sí, o sea, en el fondo, en el fondo sí, pero. Pero, pero realmente si, si esto es tan importante desde el punto de vista político es porque realmente Internet da una cantidad de ventajas en la construcción social impresionantes, a partir de conocimiento, creación de identidades, realmente salvavidas desde el punto de vista de la comunicación de emergencia, lo que decía Lucía, o sea, los avances en temas, por ejemplo, de personas con parálisis cerebral, no a partir del trabajo de algoritmos, eh, matrices, o sea, podría, podría estar hablando... Eh, bastante de todo esto. ¿no? Y, el, y todos lo sabemos. Yo, eh, que básicamente desde que abrí los ojos políticos al mundo estoy vinculado a Internet, que fue cuando nació más o menos. O sea, yo le digo a mi madre que no hice WhatsApp y le argumento todo esto y me deja de hablar. Y me dice, ¿tú qué me estás contando? O sea, ya bastante haberte tenido. Y ahora me dices que lo más cercano que tiene ella a la relación del teléfono es el WhatsApp. Y tú vas allá con un relato político, ¿no? Y ella lo que quiere saber es si desayunaste bien. Claro, este es, el, este es el dilema. O sea, el dilema es de que la, el, el, la cantidad de ventajas que nos da, a diferencia de otras estructuras macropolíticas, por ejemplo, sí que en algunos momentos entiendo que alguien le vio algunas ventajas a los bancos. Pero me parece que hay un consenso más o menos generalizado de que, de que son malos, ¿no? El, eh, de no ser, evidentemente, los dueños de los bancos, ¿no? este, Y por eso mismo, en, en, su, primera, en su primera etapa, todo el, tepo, el, el, el tema de, la, de las criptomonedas y de Blockchain realmente fue revolucionario, porque realmente era, era una puesta en escena para reventar ese, ese modelo, por lo menos generar otro. De hecho, esa tecnología es de una sofisticación increíble. Lo que pasa es que, pues, evidentemente fue fagocitada por todo lo que ya sabemos, pero que y, y, y todas las tendencias vinculadas a Internet siempre van ganando espacios de autonomía. A mí, por ejemplo, esto que nos lo echan mucho en cara, esto de que bueno es que residual, pues, mira, yo prefiero un escenario residual eh, siendo feliz que un escenario mainstream para que me estén eh, insultando todo el tiempo o tenga que eh, o, o tenga que tener éxito. O sea, que también nos tendríamos que replantear nuestro rol en la sociedad para poder internet, cómo operamos en internet. O sea, y a mí me parece que si vemos, no, hablando de si estar adentro o fuera eh, de internet o no, a mí me parece que no estar en determinados espacios de internet es como renunciar a algunas calles de la ciudad, porque son peligrosas o porque tal. O sea, estamos cediendo ante eso. O sea, tiene que haber ahí un trabajo. Lo que pasa es que tiene que haber un trabajo realmente que tenemos que descubrir cómo. Y con esto cierro lo que decía la compañera, cómo vivir. En Internet, ¿no? a pasar de, de todo esto, pues a mí me parece que esto es la construcción necesaria que tenemos que hacer en conjunto y en comunidad. O sea, está por hacer. Ahí hay un montón de experimentos que van funcionando, pero básicamente eh, estamos con unos recursos y una velocidad, a diferencia de la imposición, por lo que ya intentamos desarrollar, ¿no? económica, política y tal. Eh, y lo que me parece es que tendríamos que empezar a dejar de pensar, y esto hay varias, varios teóricos, teóricas que lo han desarrollado, Paul Virilio, por ejemplo, desde los años 90, habla de que el concepto de velocidad es el que prácticamente nos va a ir llevando a las catástrofes, ¿no? O sea, y es la que juega a favor de todo el desarrollo tecnológico que no nos da tiempo ni de ver lo que es, ni de legislar, ni nada. Y evidentemente todo eso, aunque tú lo expliques, yo el, di, un, di una serie de talleres a gente, gente menor de 16 años en el en el Macba, Museo de Arte Contemporáneo, para hablar de todo esto hace tiempo y la primera pregunta que les hacía es, bueno, ustedes saben todo esto que es malo de las redes sociales y lo identificaban perfectamente y yo les decía, ¿y les vale la pena? y decían, sí. ahí que sí, porque así conozco gente, así tal, así a tal, o sea, ese es un dilema verdaderamente complejo de resolver, pero lo, lo que no se puede hacer es claudicar en ese sentido y empezar a abandonar esos espacios. Lo que sí es verdad es que tenemos que empezar a consensuar en qué tipo de borders, en qué tipo de lugares, en qué tipo de, de espacios queremos habitar. Y tenemos que participar en esa construcción. ¿no? Esto es como sumamente importante. La experiencia, sí, hay un montón de experiencias también que han fallado, ¿no? porque resulta que parte de lo que tiene Internet o la interacción de las redes lleva intrínseca una serie de cosas que tampoco son tan buenas del ser humano, pero que nos gusta vivir. Y muchos lugares que intentan ser puros, que con el algodón de la pureza, pues terminan siendo lugares que a lo mejor políticamente son más correctos, pero terminan siendo verdaderamente radicales. Entonces la gente se termina yendo. ¿no? Entonces es, es compleja, pero, pero se necesita trabajar en esa construcción cotidianamente. ¿no? ¿Quién la tiene? Eh, lo mismo digo en Cataluña, pero hay un montón de lugares, hay mucho trabajo, hay mucho trabajo hecho intentando resolver esta pregunta y habitando espacios eh, digitales, físicos digitales. Con nuevas formaciones económicas, nuevas formas de interactuar, etcétera, etcétera, que es donde nos tenemos que relacionar igual un poco lo que le comenté al compañero, no, o sea, tenemos que acercarnos un poco a, estos, a esta forma de pensar y movimiento y exigir a las autoridades que pues por lo menos eh, de alguna forma declaren cuál es su posicionamiento eh, en este punto. Dos ¿no? gracias, yo creo que tant la Lucía com l'Efraín fan coses fantàstiques a internet, vull dir que amb aquesta idea de... No, estem aquí parlant de les proves i que està bé tenir això en compte i crec que ens deixou amb un repte que és justament el, el poder pensar i decidir i prendre'ns com una decisió política com volem evitar justament aquests espais. No? O sigui que moltes gràcies. A vosaltres, gràcies.